Las mujeres siempre destacan por su belleza, sin importar en qué laboren. Así es el caso de una policía de la ciudad de Culiacán que, lejos de que genere respeto por su cargo, es objeto de un sinfín de piropos. La oficial ha sido viralizada en unas cuantas fotografías donde se puede apreciar que se trata de una policía de educación vial de Culiacán, lo que le ha generado tanta fama que los usuarios han emprendido una búsqueda para encontrar su paradero. Y no es para menos, pues en dichas imágenes, la oficial del estado de Sinaloa aparece laborando con toda normalidad en las calles de la ciudad, pero con un uniforme tan ajustado, sobre todo sus pantalones, que desató una ola de piropos en las distintas plataformas digitales, en la que los usuarios aseguran que con una mujer así, sí se dejarían infraccionar. ¿Cómo no dejarse arrestar? Hasta dejó que me haga una revisión de rutina y no puedo esperar para ir a Culiacán y que me arresten, fueron algunos de los comentarios. El nombre de la mujer corresponde a Cristina Nevárez Meza y vive en el poblado de Costa Rica, y de acuerdo con el periódico Noreste, todos los días viaja en camión hasta Culiacán para desempeñar sus labores. Al ser entrevistada es cuestionada de su hermosa figura, a lo cual ella aclaró que es completamente natural, ya que es fan de la vida saludable al tener una comida balanceada y hacer mucho ejercicio.